formación para la convivencia debe ser parte de lo que, de los esfuerzos de mejoramiento de la calidad de la educación. La escuela tiene una responsabilidad muy grande con las familias, con los estudiantes, con la sociedad en general, de devolverles sujetos con mejores capacidades para interactuar constructivamente. La convivencia es una, tiene que ver con la calidad de la relación social y humana. Y la violencia, la escuela tiene que jugar un papel importante contribuyendo a cualificar esa relación, hacer esa relación entre los seres humanos una relación de mejor calidad. Para eso la escuela tiene que desarrollar competencias y capacidades en los jóvenes y en los niños que les permitan precisamente hacer que la relación con los demás sea una relación fundamentada en valores como el respeto al derecho del otro y de la otra, pero que también tengan capacidades para ser más tolerantes, para trabajar en equipo, para ser más solidarios, para ejercer la democracia. Ese tipo de cosas se ayudan a formar desde la escuela. Obviamente que la escuela no es el único escenario que forma para la convivencia. A la familia le cabe una responsabilidad muy grande en ese proceso de socialización. Pero los jóvenes pasan una gran cantidad de su tiempo en la escuela. Y es en la escuela donde establecen relaciones con más gente. Sencillamente porque tienen 30, 40 compañeros de clase, pero además todos los jóvenes de la escuela se relacionan entre sí. Y precisamente esa oportunidad de relacionarse debe ser también una oportunidad para hacer que esa relación sea mejor, dotándolos de instrumentos, de capacidades, de herramientas, de valores que hagan que su intercambio, sus transacciones, sus relaciones con los demás sean lo más positivas y constructivas posibles. La escuela enseña también a resolver armónicamente los conflictos, a entender que el conflicto no es malo, que el conflicto es un ingrediente de la vida cotidiana, que el problema está cuando el conflicto no lo resolvemos de una manera positiva y de una manera armónica. Para resolver un conflicto no hay que destruir y acabar con el otro, para resolver un conflicto hay que buscar caminos en los que todos estén de acuerdo, que permitan sobremontarlo, superarlo y sacar el mayor beneficio para las partes de un conflicto particular. La escuela tiene que ayudar a formar para todos esos eventos. La escuela nos tiene que enseñar a ser más tolerantes, a entender que en este país somos diversos, que aquí somos blancos, negros, mestizos, mulatos, que Colombia es una casa cuya mayor riqueza es la diversidad cultural y étnica, y que eso tiene que ser un motivo también de no solamente de orgullo, porque es un activo que tenemos los colombianos importante, sino que tiene que ser también dentro de la escuela, que es un escenario variado y diverso de aprendizaje para que todos nos relacionemos con los demás, independientemente de su color, de su credo, de su clase, de su orientación sexual, de su manera de pensar políticamente. Eso es algo que la escuela también lo enseña. Colombia ha tenido una crisis de valores muy grande. En eso el narcotráfico jugó un papel claro en el deterioro de la civilidad, como también la corrupción desde la política. Esos han sido como los dos factores fundamentales que han contribuido a trastocar valores que otrora sustentaban la civilidad. Ya justo no es obrar en justicia y razón, sino lo que a cada uno le conviene. Ya las cosas que uno se encuentra no son del dueño, sino del que se las encuentra. Y así uno podría, se perdió el valor de la palabra. Hay muchos valores que hay que de alguna manera recuperar y que la escuela tiene que ayudar a recuperar, tiene que ayudar a rescatar. A pesar de que vivimos en un mundo donde muchos contravalores actúan contra la vida en comunidad, pero precisamente eso resalta la responsabilidad de la escuela para afianzar esos valores que nos hacen posibles como una sociedad civilizada. Sin duda que sí. Obviamente que la escuela sola no puede, ¿no? El problema, por ejemplo, de la violencia
tiene dos caras, tiene que ver con la inseguridad y tiene que ver también con el problema de convivencia. Entonces, hay que hacer que el Estado cumpla el papel que le corresponde de defender la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos, de protegerlos, pero también hay que hacer que los ciudadanos se comporten y tengan prácticas que sean prácticas civilizadas, que de alguna manera practiquen el civismo, que practiquen las relaciones armónicas, que resuelvan sus conflictos de una manera positiva y constructiva. Y ese tipo de cosas, en eso la escuela puede hacer una contribución importante.